I told you you'd help us. I told you. I told you, did I? You did. You told me. You told me a lot of things. We're gonna be all right, buddy. Are we? Well, physically. Drink this. I'll give it to Black first. No. No, give it to White. No, no. Drink this and shut up. Thank you. Oh, that's good stuff. But listen, I reckon you boys should get on out of here. Maybe split up. Head up north or overseas. They don't like groups of men. I know. I hear you, boss. It's time. Oh, once we're better. Oh, yeah, well, I agree. I mean, I can't wait to be rid of you. Claro, es que esto no lo viste ayer. No, ayer. Aquí estamos. Sí, ayer fue. Pero estos son dos presos que ayudamos ayer. El blanco se llama Black. Y el negro se llama White. Lo gracioso. Que Black viene por el apellido. O sea, Black sí que es por el apellido. White, no me acuerdo si era por el apellido o querían terminar el meme. Caso. Venga. Que os gusta mucho quemar cosas, ¿verdad? Pues arreglado. Si es que, ¿cómo me gusta hacer buenas obras? Cago en la puta. Intentan volar y caminan. Da por culo a la comida.
No sé por qué me da que por haber tardado más de la cuenta. Pero he quemado a 3 del cupus. Yo con eso, feliz. Es historia. El online de este juego es... está muerto. O sea, tampoco es que puedas hacer mucho. Ojalá. De todos modos, preguntar en mi canal si es online. Hostia puta, eh. Para jugar con amigos te quedas muy justo, eh. De contenido. Mira, voy a dar por hecho que se ha bugueado y ya está. Yo en un online quiere decir que me siento cómodo con la gente y el online tiene las suficientes cosas como para hacer. Porque vamos a ser sinceros, en Red Dead Online no hay mucho que hacer. O sea, hay más bien poquito que hacer. Las cosas como son. O sea, se tenía que decir y se dijo. Chamo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se guarde todo el rato las armas, me tocan huevos. Okay, no os hacéis a la idea. Por aquí dejo un cuerpo. Que ha desaparecido. Ok. Yeah. ¿Hizo magia el cuerpo o un caimán ha sido más rápido que yo? También ambas posibilidades son factibles. There.
Comida es comida, pero todavía tiene el arma. Comida es comida. Bless you, mister. Truly, you're a saint. Yes, sir. There should be more people in the world like you. God bless. Algo curioso. No es ciego. You piece of shit. Think I'll let you get away with this? I'm just trying to get by. Oh, come on, it's just lousy prick. Let's not make a big lipollas. Devuélveme mi dinero, anda. Muchas gracias. ¿Cómo será que es un señor? No, no, y si le apuntas, se levantará diciendo perdón, 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 perdón. Solo que con eso sí que te quitan honor. Si le das dinero y luego lo amenazas, no te quitan honor. Look at these idiots. Excuse me, Mr. Chatterney. Couldn't you have painted some drawers on her? Madame, I paint her in her natural state, as she was and will be in paradise. There's nothing natural about that. Clothes are civilization, repression, death. To be naked is to be free, innocent, alive. Buen día. Like Buddha said, you know, we are all just here to fuck. Well, that explains the decadence of those Hottentots. Hey, you got a picture of my wife here, in her delicates. Henry, oh. Is that your behind? Why would you be showing it to that man? That's my mama. As nude as the day she was born. Stop looking at my husband's buttocks. Stop looking at my mama. Well, maybe she shouldn't expose herself like that. This is disgusting. A nerve on you. That's it. Oh, come on, Mildred. This is no place for us. Come here, son of a bitch. You Coño. Filthy little man. Come on, horse. We're leaving. Hey, I'm coming after you, Frenchie. Eso sí que me sorprendió. All right. Hostia. Hola. Mira, al que parece banquero también le... ¡Qué hijo de puta! ¿Qué tal? ¿Cómo? Hey, where you gone off to, Frenchman? Mira, a ti te voy a dar... ¿Qué tal, bebé? ¡Limpollas! A ti. A ti de forma gratuita, ¿vale? Venga. Sabía yo que el tema historias y todo eso iba a funcionar. Yo no lo sabía. Oye, ¿te tengo que pegar a ti o a ti te tengo que dejar? Pregunta. ¿Te puedo pegar? Archer death people, push them. I thought I was a fraud, a no talent brush washer. Pero pegarle. No, I'm not sure. We provoke emotions, no?
You keep provoking emotions like that, and all your canvases left punch holes through. I told you I was a horse. You did. No, no, gilipollas eres un rato. Las cosas como son. ¿Y qué tal, Paula? ¿Cuánto tiempo? Hablamos cada 80 años. En el 81. Ahí es cuando hablamos. Right now seems like the only thing it'll get me is kicking the balls. Oh, you are funny, you know. I hope to see you again sometime. My angel, my little bird, it's me. Total. O sea, literalmente la última conversación que tuvimos fue diciéndote: no me siento muy bien con este tema. Y luego volvimos a hablar. Rollo, buah, ahora estoy mejor y me molaría hacer cosas. Y nunca hicimos nada. Nunca seguimos hablando de ese tema. Vamos, desde ese entonces hasta ahora han salido como unos proyectos y demás que ya contaré con tiempo. Y me molaría... Sí. Me molaría revivir el Discord. Me molaría revivir a muerte el Discord. Ver cómo meter peña nueva. Sí. Claro, o sea, hablar sin que tenga que ver con... Hay un montón de comandos desde ese entonces, como podéis ver. Hablar en plan que no tenga que ver con nada de streaming ni nada de todo eso. Esas 2 horas en Discord que fueron 2 horas intensitas, las cosas como son. Porque me acuerdo. One moment, please. This is extremely delicate. Vale. ¿Qué está haciendo? Hey. Wonderful. Algernon Wasp, purveyor of the exotic and the exquisite. Enchanté. Tacitus Kilgore. How can I help you? May I interest you in a hat, perhaps? Pagaría por verle con el segundo de la derecha. Idiots in this town all want Italian nymphs, but the Italians make the coarsest of marble. I mean, quite frankly, the Baroque is an abomination. Belgium. Now that is a land for the connoisseur. Oh, yes. Yeah, as I always say. But, you know, I'm not really a nymph kind of man. Oh, of course, too ephemeral. You want something, more tangible, more gothic. I also make corsets. Would you like a corset? I always wear one. No. I don't think so. Yeah, I ride a lot of horses. The whalebone might stick in. Well, a cup of tea. Sure. And what is it you do, Mr. Kilgore? Are you a gentleman of leisure? An aesthete? An artist? I suppose I'm kind of an adventurer. Ha! Yes, of course you are. Here, be careful with the china, sir. It is French. Not Belgian? No. They are Philistines in that area, not to be trusted. Youth, eternally preserved in marble. Pues no me puedo quejar. Specialty. I fear China will, o sea, con them. Now, why are you here 4, 5 or 6 proyectos. You're an adventurer, a wanderer, a lost soul cast out from heaven. Sure. Well, I do pay exceptionally well for certain objects needed for my art. You do? I do. Exceptionally well. Well, what do you need?
Let's see. Right now, I have a couple of commissions. I need at least 15 egret plumes. Good ones, obviously. I also need 15 assorted orchids. Here's a list. Okay. I'll see what I can do. Thanks for the tea. Thank you, Tacitus. It'll be very worth your while. ¿Ves? Aquí somos un canal de gente rota, descosida, pero felices. Más o menos. Lo intentamos. Se intenta. Se hace el apaño. Se hace el apaño. Esto está roto. Aquí. Porque al menos se intenta. Pues ya te digo, un día de estos habría que ponerse a hablar, jo. Que parece que cada vez que hablaba con alguno del antiguo círculo era o para trabajo o para mierdas así, macho. Es en plan. Que yo os conocí fuera de todo esto. Y así cosas interesantes. ¿Hay cotilleo o qué? En caso de que haya cotilleo, a este servidor siempre le interesa, ya lo sabes. Un cagao. Imagino que en el directo se verá peor incluso. Ah, por cierto, avance general. Para la peña que lo vivió en su momento. La gente de K-Mailer me ha contestado por fin después de casi... ¡7 meses! Han tardado en contestarme, gente con la que yo he trabajado. 7 putos meses. A ver, imagino. A ver, yo sinceramente, yo me alejé por lo que me alejé. Porque yo... estaba muy incómodo. Está muy incómodo. Así que por mi bienestar y salud mental dije, me desentiendo de todo. Y de vez en cuando sí que mandaba algún mensaje privado en plan, hey, ¿qué tal todo? Pero quitando eso, ¿qué? Yes. Lovely, isn't it? Makes me miss freezing to death in the mountains. Yeah. Oje. Okay.
No. O sea, ahora no tengo mucho palo por decirlo. Yo me alejé porque... porque Anas se seguía juntando mucho con vosotros y de hecho yo me terminé alejando cuando cuando Mario hacía los directos estos de preguntando. Pues hubo en uno en el que estuvo ella. Bueno, hubo varios en el que estuvo ella. Y entonces ahí es cuando dejé de clipear. Y le mandé a Mario un mensaje privado por Instagram, creo que fue, diciendo: tío, lo siento, pero mi cabeza no puede con esto. Me tengo que pirar. O sea, técnicamente no fue por vosotros, pero sí que fue un... una cadena. ¿Sabes? Porque estar en... ser... el que clipea los directos quiere decir que sí o sí me tenía que ver todos los directos por las mañanas. Y desde ese día yo fui con el miedo constante de decir: uff, es que a lo mejor en este aparece. Y en esa época, pues leer el nick ya me dejaba un poco tocado por dentro, ¿sabes? No, no discutí con nadie. De hecho, creo que pedí perdón a todos por separado. Uy. Esto era veneno, creo. O sea, me acuerdo que me sentó súper mal además porque... claro, imagínate. Yo, me desentendí del proyecto y me alejé de todo, siendo posiblemente uno de los proyectos que más me gustaban, porque me lo pasaba súper bien y realmente no me quitaba nada de tiempo en ningún momento. Joshua, no tengo móvil. O sea, ahora sí tengo móvil, pero lo que no tengo es WhatsApp. Es verdad, joder, se me olvidó decirlo por Instagram o cualquier cosa así. ¿Cómo que cómo? Pero si lo viste, Paula. O sea, hay un clip literalmente que es cómo murió el móvil. Claro, ahora mismo estoy con este. Estoy intentando hacer cositas para revivir alguno de los móviles. Y encima lo hice yo, totalmente. Pero contra Strauss, sí. De hecho, en su momento me pidió las cuentas. Y claro, yo tuve un pequeño problema. Y es que hay varias cuentas que no las hice con mis correos. No sé si me entiendes. Pero coméntame. Aunque fijo que tiene que ver con lo que hablamos aquella noche, lo de... se me olvida el nombre. Lo del juego ese. Lo del War... algo, era. Lo de los países. ¿Es eso? Va, pues...